¡Mira! Empiezan a pasar, venía tranquilo y en plena recta hago el trompo y pensé que se había roto algo. Hago el trompo, se rompe algo cuando abre la tierra, además sigo, entro a boxes, cambio las gomas y después me dediqué a girar a 2 por hora pensando que tenía algo roto porque el auto hacía cosas raras y el trompo en plena recta me pareció que se había roto algo. Una goma, pregunto, la goma estaba bien. No entendía nada que estaba pasando. Ya, nunca supe que me había tocado el hilo. Me tenía el código. Y bueno, fue re loco hasta terminar, esperando y rogando, rezando que no se rompa nada, que lo que venía roto que no se rompa. Y bueno, cuando me dijeron que era campeón, aceleré y estaba todo bien, pero bueno, hasta ese momento no quise acelerar. Venía girando realmente muy lento. Así que feliz, una carrera loca, por eso es muy verdad esa frase de que las carreras no se terminan hasta que se baja la bandera. Hoy está más demostrado que nunca que venía, salió todo perfecto para nosotros, con un auto increíble. Y bueno, pues salió a llover, pasó todo lo que pasó, fue todo muy loco. Agustín, sos el primer tricampeón en forma consecutiva de la categoría.
Pero es mérito del equipo, y el equipo de Sportini es tetracampeón, por el campeonato de Guido. O sea, queda la pauta que es un equipazo, mérito absoluto de ellos. En todo el año me trae un auto muy regular, muy rápido, no se rompe nunca, no se para. Y los campeonatos son carreras de autos y de confiabilidad, y este equipo tiene las dos cosas. Así que felicitarlos a ellos, agradecer a Guido que realmente me dé la mano. Este Sportini es un equipo que lo quiere de verdad, que lo quiere de sus inicios. Yo puedo dar fe por todos los integrantes, cómo sufrieron todo lo que pasó, así que me pone contento por él. Es parte de este tetracampeonato. Y por todos los mecánicos, todos los integrantes, en especial Sergio Polce. Y sí, es loco pensar que somos tricampeones, pero hay que disfrutarlo. Disfruta como si fuera el primero, porque además hay una forma muy especial, ¿no? Ya sos tricampeón, ¿cuáles son los objetivos que vienen para vos el año que viene? Bueno, siempre el objetivo se renueva cada año, de querer pelear campeonatos, de querer estar lo más arriba posible. No cambia, eso uno año a año quiere dar todo, dar lo mejor y tratar de ser campeón de donde corre. Gracias Agustín, felicitaciones de nuevo. Pato, ganaste una carrera loca como decía Agustín, viniendo desde muy atrás. Sí, buenos días para todos, buenas tardes. Los felicito, por supuesto, a Agustín, a todo su equipo, a Norberto, a Juan Cruz, y bueno, fundamentalmente a mi equipo. Una locura lo que ocurrió y bueno, había que jugársela cuando estaba dentro de boxes. Fui el primero que ingresa a boxes para poner un neumático de lluvia. Cuando salgo a los 10 minutos, le digo al equipo, preparen las gomas de lluvia, porque allá estaba muy negro y el viento venía de allá, digo, tiene que llover. Preparen la goma de lluvia, después entro a boxes, pongo la goma de lluvia y cuando estaba por salir, el equipo desesperado, bueno, vamos, le digo, esperen, paren un poco, le digo, ¿cuál es la situación afuera? Quería bajar y mirar a ver qué sucedía. Me dice, no llueve más, y le digo, con el viento que hay y con la temperatura que tiene la pista, se tiene que secar. Y entonces viene Roberto Valle, me dice, ¿qué hacemos? Le digo, Roberto, estamos 20, igual a todos, vamos a salir décimo, vamos a salir 15, vamos a salir 20. Así que hagamos la heroica, si es por mí, yo tomo la decisión, pero quiero que consensuarla con vos. Y él me dijo, sí, no tenemos nada que perder. Así que ahí decidimos, pusimos la lisa, cuando salí de boxe dije, estoy totalmente loco, no se podía manejar, o sea, era imposible manejar. Así que, bueno, fui a la grilla asustado, no hablé nada por radio y después creo que fue fundamental esas tres o cuatro vueltas que dimos con el auto de seguridad, que se haga la huella y más o menos se podía manejar, así que fui muy cauteloso y traté de no cometer errores. Y después, bueno, cuando ya me dijeron que giraba 2 segundos más rápido que la punta, creo que el objetivo también estuvo que siempre fui limpio, nunca me junté con otro auto rápido como el mío y bueno, increíble, llegué a la punta, después pedía la diferencia. Pensé que los chicos estos iban a acelerar un poco más, pero bueno, la preparación física que tiene el viejito. Pero sí, le digo, avisame cuando queda segundo el auto, otro auto con goma lisa, y ahí mantenerme la diferencia. Y me decían, le sacás uno, le sacás dos, le sacás uno, le sacás dos. Yo decía, ¿quién va manejando? Una cosa de loco. Así que bueno, feliz de terminar el año así. Agradezco a todo el equipo, a toda la gente de Chubut por el buen momento. Lo felicito de nuevo a Agustín, que lo disfrute. Y bueno, a todos los chicos, terminar el año en un podio siempre es la última carrera del automovilismo argentino. Para mí en lo personal fueron las últimas tres carreras hice podio y lo necesitaba, venía un poco cabizbajo y me estoy preparando muy fuerte para el 2013. Hay que tratar de dar pelea, por lo menos ser competitivo, así que vamos a tratar. Y ahora el Dakar, sí, ahora el Dakar. Ahí nos vamos a cansar por todo lo que venimos recuperándonos, pero bueno, feliz. Gracias a todos. Gracias.